Y los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos emitieron una alerta por un posible brote de infecciones extrapulmonares en 3 pacientes que recibieron inyecciones de célula madre en México durante el 2022. Ante esto, el Partido Verde recordó que presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, estableciendo lineamientos para el uso de células madre en investigación y tratamientos médicos. El Verde insistió en la importancia de garantizar que esas células no comprometan la integridad de los individuos.